Desde el inicio de esta administración, el tema del problema financiero de Chihuahua ha sido tratado como un asunto de mayor trascendencia para el Congreso del Estado. De manera reiterada hemos escuchado por parte del titular del Poder Ejecutivo en los medios de comunicación, así como por algunos de los diputados que apoyan esta iniciativa, que sin la reestructuración de la deuda pública, Chihuahua no tiene viabilidad y que la crisis económica y financiera se agudizaría. El desconocimiento general en los asuntos financieros del Estado, de este Congreso, ha sido generado por la opacidad de la Secretaría de Hacienda, que a cuentagotas ha hecho llegar información a modo, de tal manera que las cosas parezcan más graves de lo que son. Ejemplo de lo que afirmo es que hasta antes del día de ayer, el 18 de septiembre, se nos presentó un dictamen de una iniciativa que no incluía ni montos a liberar, ni tasas por costos operacionales, ni información fundamental que es necesaria para tomar una decisión. Así que pongamos las cuentas en orden y que arreglemos las cosas. El marco normativo vigente para la autorización de una reestructura de deuda pública es la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios. Ahí se habla de balance presupuestario, el cual define cómo la diferencia entre los ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos y los gastos totales considerados en el presupuesto de egresos, con excepción de la amortización de la deuda, de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto 2017, no presenta ningún déficit. El supuesto déficit es una falacia, una mentira que tanto el panismo como sus compañeros de causa están repitiendo, pero una mentira seguirá siendo una mentira aunque se repita mil veces, y los chihuahuenses merecen la verdad. En otras palabras, el presupuesto se aprobó, que aprobó esta soberanía, más no la fracción parlamentaria de Morena, es un presupuesto que empata a los ingresos con los gastos, por lo que no justifica contraer o contratar, reestructurar y o refinanciar deuda nueva para pagar deuda vieja. En cuanto a las promesas financieras presentadas, se observa la carencia de un análisis de sensibilidad al no presentar escenarios en el caso de incremento de la tasa inflacionaria o en caso de presentarse algún imponderable que mueva las tasas de interés al alza, lo que eliminaría, de facto, los supuestos ahorros. De nueva cuenta, se nos quiere tomar el pelo y se nos presenta un dictamen que da un cheque en blanco al gobierno para que, de forma discrecional, aplique el dinero que se libera. Votar en contra de este dictamen no significa que nosotros no queramos mayores ahorros para el gobierno del Estado. Pensamos que estos ahorros se pueden obtener bajo lo que establece el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de forma estricta. Disciplina financiera real es lo que necesita el gobierno del Estado. Una vez más, exhortamos al gobierno del Estado a ser disciplinados en este tema y no llevar el pago de la deuda hasta 20 años, embargando el futuro de los chihuahuenses.